¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy estoy muy emocionado por iniciar esta participación. Quiero agradecer primeramente a las personas de Visco, quien confiaron en mí para llevar a cabo las pruebas de este producto, y también a COA por permitir que en tiempos tan difíciles como estos tengamos un espacio donde poder seguir actualizándonos y prepararnos. Bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar con esta plática que se llama terapia pulpar con materiales bioactivos de última generación. Vamos a tratar de detenernos un poco, solamente muy, muy poco, en repasar conceptos básicos con respecto a la biología pulpar. La pregunta que siempre le hago a mis estudiantes es ¿qué es la pulpa? Y generalmente la contestación es un tejido laxo, un tejido conectivo, altamente vascularizado, altamente inervado, que es rico en células y muchas veces dejamos de lado esto que llamamos las funciones de la pulpa, ¿no? Que son las funciones regenerativas, nutritivas, etc., etc., etc. Todos tenemos muy claro el concepto de pulpa, pero realmente su función, su biología, su fisiología, termina siendo un misterio, porque estamos en un proceso de aprendizaje y de saber un poco más acerca de la pulpa. Sobre el tejido pulpar, todos sabemos que tenemos los odontoblastos, unas células maravillosas, increíbles, que son altamente funcionales. El problema es que son relativamente muy delicadas. Debajo de estos tenemos el plexo que va a llevar a los nervios, que se van a permitir incluso penetrar a los túbulos dentinarios para dar cierta sensibilidad a la dentina, sin que ésta necesariamente esté inervada, sino son estas fibras que se pueden penetrar dentro o rodear incluso el odontoblasto, penetrar dentro del túbulo y bueno, desplegar sus terminaciones nerviosas. Abajo tendremos también, inmediatamente bajo los odontoblastos, el complejo subodontoblástico que va a llevar la mayoría de los vasos y nervios que van a nutrir a los odontoblastos. Tenemos también las fibras, unas fibras que también son maravillosas, unas, perdón, células que son maravillosas y estas sí son unas guerreras. Estas aguantan prácticamente todo. Tiene una capacidad de soportar estímulos bastante, bastante interesantes, de estímulos de noxas o de estímulos agresivos. Y bueno, su función de los fibroblastos será formar la colágena. También la pulpa tiene un alto contenido de células de defensa. Los macrófagos, que son los primeros que se encuentran ahí, estos se encargan de mantener una vigilancia activa dentro de la pulpa para que, ya sea para fagocitar y presentar al tejido linfático los antígenos o en su defecto marcar con proteínas a los antígenos. Entonces es muy interesante cómo funcionan los macrófagos, son nuestra línea de vigilancia activa y en la pulpa también tenemos células dendríticas, estas van a estar muy asociadas con los vasos y su función también será tomar a sustancias extrañas y presentarlas al tejido linfático, los mastocitos que estarán junto con los eosinófilos más relacionados con la producción o la síntesis de, o mejor dicho, la proliferación de histamina. ¿Para qué? Para causar vasodilatación y como ya lo sabemos, los neutrófilos en caso de un evento agudo, linfocitos T y B, que también se encontrarán de esto, los linfocitos T con mucha mayor frecuencia. Las células pluripotenciales. Y esto es algo muy interesante porque tenemos prácticamente dos tipos y diferentes, o mejor dicho, una vasta tipo de células que se pueden resumir prácticamente en dos tipos. Las que están directamente asociadas a la pulpa y estas son muy interesantes porque en el momento en el que muere el odontoblasto, estas son las células que migran a esa zona para poder formar un tejido calcificado. Más adelante hablaremos a profundidad de esto. Tenemos también las células de la papila apical, que estas se van a encontrar cuando el diente está en proceso de formación radicular. Y algo también súper interesante, la sustancia fundamental amorfa, que esta es la que le va a dar el sostén, le va a dar incluso la capacidad de vitalidad a la pulpa. ¿Por qué? Porque todo lo que expulse y todo lo que nutra la pulpa se encuentra justamente flotando en este tipo gel que está formado principalmente de ácido hialurónico, de condroitin sulfato y otros elementos sulfatados y la fibronectina, la cual va a permitir
la conexión entre células. Entonces, si fijas, realmente la pulpa es un tejido conectivo, es un tejido vivo, es un tejido con capacidades impresionantes. ¿Y a qué es lo que hemos empezado a investigar? ¿Qué es lo que hemos intentado conocer en estos tiempos? Pues bueno, son aquellas sustancias o conocer aquellas sustancias y entender estas sustancias en qué relación tienen o cómo estas llevan a cabo la función pulpa. Y son estos neuropéptidos que son muy, muy interesantes. Algunos de ellos ya son bien estudiados, algunos todavía se están estudiando. Y bueno, todas estas sustancias, todos estos neuropéptidos se encargan de prácticamente en conjunto dar la vitalidad a la pulpa, la capacidad de respuesta, de inflamación, de regeneración, de nutrición, etc., etc., etc. Como vemos, estos neuropéptidos están asociados prácticamente con todas las funciones de la pulpa a través de receptores que se encuentran en las células. Entonces, son bastante, bastante interesantes. Otro aspecto que ya también está bien, bien definido es el sistema linfático que tiene la pulpa. Es decir, ya no solamente tiene la capacidad de nutrirse a través de los vasos sanguíneos, de las dos arteriolas, perdón, de la arteriola y la expulsión de esta, del tejido sanguíneo a través de la vesícula, sino que también el sistema linfático se encarga de mantener o desechar aquellos subproductos que la pulpa no necesita. Entonces, podemos darnos cuenta cómo la pulpa es definitivamente un excelente, excelente tejido con mucha capacidad, con muchas funciones. Hablemos ahora sobre la dentina. Como les digo, no me voy a detener mucho en esto. Dentina primaria, aquella dentina que se forma durante la odontogénesis, durante el evento previo a la erupción del órgano dentario. La secundaria, aquella dentina que se forma una vez que el diente erupciona, y la dentina terciaria, que dependiendo del evento se puede comportar como dentina reaccionaria o dentina reparativa. ¿Okay? Definitivamente me voy a detener en esta última, que es la más interesante para nosotros como odontólogos. La dentina terciaria, como lo hablamos, se va a producir a través de un evento externo. Es decir, tiene que haber algo que la estimule. Su objetivo será crear un aislamiento entre la pulpa y el exterior. Es decir, el odontoblasto se va a encargar de dar esa protección a la pulpa a través de la formación de la dentina terciaria. Lo que sí es interesante es que dependiendo del evento biológico, se va a formar dentina ya sea terciaria reparativa o dentina terciaria reaccionaria. Y ahorita vamos a hablar un poquito si una de estas realmente es dentina. La dentina reaccionaria, este es de desarrollo fisiológico y se va a presentar ante eventos de bajo grado o crónicos. Por ejemplo, una lesión por caries dental. Esta es producida por el odontoblasto de manera un poco más rápida. Y lo que siempre utilizo este ejemplo es igual que nosotros cuando nos pedían traducir 10 artículos de un día para otro. Y lo que hacíamos era hacer nuestro máximo esfuerzo, escribir lo más rápido posible para entregar el producto de mejor calidad posible. Algo pasó aquí, perdón. Listo. Hacemos nuestro mejor trabajo. Los odontoblastos hacen exactamente lo mismo. Cuando pasan de una producción normal previo a la erupción del diente, como de 10 micras aproximadamente, cuando llegas a la producción de dentina secundaria, aproximadamente a 8 micras por día, y cuando necesita acelerar el proceso de fabricación, el odontoblasto aumenta su producción hasta 21 micras por día. Entonces, son células bien, bien interesantes. Como decía un gran maestro que tuve el honor de tomar clase con él, el doctor Luis Karankowski, al cual le mando un fuerte abrazo, él decía siempre, o dice, mejor dicho, hoy tienes más dentina que la que tenías ayer. Y tiene toda la razón, porque a pesar de que no haya ningún evento adverso, el odontoblasto va a formar dentina. Pero si hay un evento adverso, este va a aumentar hasta 3 veces su producto.
Ahora, la que es discutible es la dentina tercera reparativa. Esta dentina ya no es formada por el odontoblasto, debido a que esta se produce una vez que hay una destrucción total o parcial de estas células. Es decir, el odontoblasto ya no está en la cámara pulpar. Simplemente salió expulsado, por ejemplo, por un traumatismo dental o por una comunicación iatrogénica. En estos momentos ya no es el odontoblasto quien tiene la capacidad de formar este tejido, sino que es unas células llamadas células pluripotenciales, por ejemplo CD36, CD146 y algunas otras, que tienen la capacidad de migrar a la zona donde hay la comunicación pulpar y eventualmente formar un tejido calcificado. Y aquí habrá que recordar que la única célula que tiene la capacidad de producir dentina es el odontoblasto. Si el odontoblasto muere, entonces las células de la pulpa migran a esa zona, imitan la función del odontoblasto, por eso algunos autores los conocen como odontoblastoides. Pero estos, como les digo, no llegan a ser odontoblastos, sino que llegan a imitar la función. Y algo interesante es que estas células utilizan un factor de crecimiento como es el TGF-beta 1 y la unión celular por medio de fibronectina. Es decir, hay una conexión de estas células por fibronectina y estas mismas producen más factores de crecimiento que van a producir angiogénesis, que van a llamar a más células. ¿Para qué? Para que haya una producción de un tejido calcificado que es más similar al cemento que a la dentina. Pero es lo que hay y es lo que puede producir estas células. Ahora, no quiere decir que esto sea un mal tejido, simplemente no es la superdentina que producía el odontoblasto, sino que es un tejido calcificado que va a permitir que causar un aislamiento entre el diente, perdón, entre la pulpa y el medio externo. Entonces, esta producción de un tejido calcificado, estudios en animales han dicho que es 2 veces más que la del humano, entre 3 y 4 micras cada 24 horas. En humanos aproximadamente podemos producir 1.5 micras por cada 24 horas. Entonces, no tiene sentido estudiar a la pulpa y a la dentina de manera separada, sino que entendemos que tienen una relación, están íntimamente relacionadas, anatómicamente unidas. Y lo que siempre he dicho es que la dentina y la pulpa son BBF, son best friends forever. Y son tan BBF, son tan buenas amigas, que si tú le haces daño a la dentina, la pulpa te lo va a reclamar. Entonces, y no te lo va a perdonar. Razón por esto, sería, por ejemplo, las reabsorciones internas, reabsorciones externas, o en su defecto, la sensibilidad postoperatoria. Entonces, por eso se estudia como complejo dentino-pulpar. Es decir, yo tengo que cuidar a los odontoblastos porque los odontoblastos son mi primera línea de defensa. Son unas células súper especializadas que van a encargar a la pulpa y que también un gran número de receptores para bacterias, para virus y para cambios de estímulos y de pH. Entonces, son células súper interesantes. Y podemos entender esto con este pequeño esquema donde son tan estrechamente unidas que cumplen funciones similares, incluso receptores. Por ejemplo, ambas tienen, tanto el odontoblasto como el fibroblasto, tienen patrones moleculares asociados a microorganismos, que es receptores que le va a permitir reconocer, ya sea virus o bacterias. Los PPR van a estar relacionados con bacterias, mientras que los LRR van a estar relacionados con virus. Entonces, tienen receptores para todo. Entonces, no solamente tiene receptores para cambios de pH, para estímulos físicos, térmicos, todo eso, sino que también tiene receptores muy interesantes para poder evitar que las bacterias lleguen a tocar a la pulpa, ¿no? Entonces, estos dos receptores están distribuidos alrededor de todas las células. Por ejemplo, en la membrana plasmática tenemos receptores tipo TOL o abreviados como TLR, que es donde más me voy a detener. Los otros están en el citoplasma, que son los NOD, NLR. Y hablemos sobre los TLR, son muy interesantes, debido a que cada uno de estos receptores va a permitir la producción o va a estimular la producción de 4 sustancias, principalmente el ácido nítrico, el cual es efectivo contra estreptococomotas, las quimiosinas, que van a llamar a células inflamatorias, las citocinas, y estas son muy interesantes porque van a llamar a
sustancias o proteínas que van a permitir ya sea inflamación, vasodilatación, diversas funciones de la pulpa. Y donde quiero que le pongan especial atención va a ser a este factor de crecimiento, quien se va a encargar de muchas de las respuestas reparativas de la pulpa, como por ejemplo crecimiento celular, diferenciación celular, pero también está asociado con la apoptosis. Entonces, son bastante, bastante interesantes todas estas funciones o receptores que tienen tanto el fibroblasto como el odontoblasto. Y los péptidos que se producen a través de estos receptores, pues son justamente péptidos que se van a encargar de respuestas defensivas. El panorama acerca de la terapia pulpar ha cambiado. ¿Por qué? Porque antes el objetivo principal era conservar la integridad y salud de los dientes, así como los tejidos de soporte por mayor tiempo, ¿no? Ahora, la Academia Americana de Odontopediatría, en su guía de práctica clínica del 2014, dice que ahora también es necesario mantener o tratar de preservar la vitalidad pulpar, ya sea por dientes afectados por caries o lesiones traumáticas o cualquier otra cosa. Entonces, ahora ya no nos basta solamente con preservar el órgano dentario dentro de boca, sino que ahora también debemos de tratar de preservar la vitalidad pulpar cuando esto sea posible. Y aquí es donde tal vez se pudiera hacer muy discutible este tema, debido a que cuando hablábamos de pulpotomía, y esto lo leemos en los libros, dice indicación para pulpotomía, lesión cariosa extensa, amplia y profunda. Entonces, si nosotros a un endodoncista le decimos que vamos a hacer una endodoncia por una lesión extensa, profunda, ellos nos van a decir, muy bien, perfecto, ¿y cómo está el diagnóstico pulpar hiperapical? Y es algo a lo que los odontopediatras no estamos acostumbrados. Seguido me pasa de que mis alumnos llegan con una radiografía y me dicen que van a hacer pulpotomía porque la lesión está acá, extensa, profunda, etc., etc. Entonces, eso viene en los libros, entonces es difícil contradecir esta parte. Pero no estoy buscando contradecir a nadie, solamente estoy buscando de alguna forma aportar algo y que eventualmente podamos hacer una mejor odontología, ¿no? Las indicaciones ahora para hacer terapia pulpar están basados en diagnósticos pulpares que nosotros adoptamos de los endodoncistas, como es pulpa sana, aquella pulpa que no tiene sintomatología y que va a tener una respuesta favorable. Es aquel típico caso que el padre te dice que nunca le ha molestado, le preguntas al niño y tampoco le ha molestado. La pulpita irreversible es esta pulpa que responde únicamente ante estímulos provocados, que cede una vez que retiras el estímulo y que no hay mayor complicación, no necesita medicamentos, etc. La pulpitis irreversible ya son pulpas que pudieran estarse asintomáticas o sintomáticas. La sintomática es muy sencilla, es el típico caso que te habla el papá y te dice que el niño no lo dejó dormir ayer. Es el clásico ejemplo. Y la asintomática puede ser, por ejemplo, un pólipo pulpar. La pólipo pulpar es la formación de tejido fibroso encima de la pulpa para protegerla. Entonces, esta ya está en un cuadro de irreversibilidad. Entonces, ya no es capaz de cicatrizar. Aquí sí necesita de nuestra ayuda. En la pulpitis irreversible, entonces, y pulpa sana pudiera ser donde la mayoría de nosotros transitamos, ¿no? Lamentablemente no sabemos diferenciar todavía muy bien cuando un paciente está pasando de un cuadro reversible a un irreversible. La línea es muy delgada y esto es porque necesitamos de pruebas subjetivas, ¿no? Y la pulpa necrótica, eso no creo que tengamos problemas. Entonces, el clásico ejemplo que nosotros teníamos acerca de una indicación para pulpotomía era una lesión cariosa profunda, amplia y extensa, ¿cierto? Pues resulta que esto en ocasiones no tiene nada que ver con la clínica, ¿no? Y mis alumnos constantemente llegan con este tipo de radiografías queriendo hacer pulpotomía. Y lo que podemos ver nosotros es que si bien en una radiografía nunca podremos darnos cuenta realmente de cuál es la profundidad total de la lesión, porque solamente son sombras, pues podemos ver que justamente en lo que aparentemente es el fondo de la lesión, tenemos suficiente tejido debajo de la lesión hasta de contactar con pulpa e incluso no hay retracción del cuerno pulpar. Entonces, esto nos dice que la pulpa no le tiene miedo a las bacterias, que la pulpa se siente cómoda. ¿Por qué? Porque es un tejido conectivo con muchas posibilidades de respuesta
ante casi cualquier estímulo. El único estímulo al que no está todavía con la posibilidad de defenderse es ante el odontólogo, ¿no? Contra nosotros no hay forma de cómo se defienda. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser es amigos de la pulpa, amigos de la retina y amigos de la pulpa. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que las bacterias no van a colonizar a la cámara pulpar sino hasta que prácticamente la pulpa perdió toda capacidad de defensa, ¿no? Es decir, cuando ya se encuentra en un estado de una pulpa necrótica y en ese momento ya las bacterias tendrán un camino libre, ¿no? Porque antes de eso, recuerda que se está la formación de nueva dentina, está los tubos dentinarios con líquido donde se van a atrapar mucho de estas toxinas, etc., etc. Entonces, tenemos que entender que los conceptos poco a poco han ido migrando, ¿no? Entonces, es muy fácil diferenciar para nosotros ya lo que es la dentina secundaria de la dentina terciaria. Esto es muy sencillo. Podemos ver de este lado una dentina secundaria, una dentina perfectamente normal, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema? Es que cuando nosotros estudiamos, al menos cuando su servidor estudiaba hace algunos años, en pregrado, me decían que yo tenía que llegar hasta este tejido para poder hacer mi operatoria, ¿no? Ahora sabemos que no es necesario. ¿Por qué? Porque el que yo haga una cavitación de esta zona, elimine este tejido, pues aumenta la probabilidad de que yo haga comunicación pulpar, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo ahora podemos diferenciar perfectamente a estos dos tejidos y saber que el odontoblasto y la pulpa tendrán mucha capacidad de defenderse y de regenerarse cuando se establecen las condiciones adecuadas. Entonces ahí podemos ver perfectamente ambos tipos de dentina. Ahora, incluso en pacientes jóvenes o en dientes jóvenes, por ejemplo, casos de HMI, podemos ver cómo la dentina se empieza a defender inmediatamente, ¿no? Podemos ver cómo hay cambios, cambios de tonalidades, como lo hablamos anteriormente, si nosotros entregamos lo mejor posible, el odontoblasto hace lo mejor posible también por entregar un trabajo con poco tiempo, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, este tipo de pacientes también tienen la capacidad de defenderse. Entonces, los criterios a considerar para hacer terapia pulpar son la historia clínica completa, dental completa, evaluación subjetiva, y aquí se vuelve un problema porque le tienes que preguntar al papá, y la verdad es que de repente en niños muy pequeñitos, tal vez de tres, menores de 3 años, pues sería muy complicado hablar con ellos de sintomatología. Entonces, híjole, se vuelve de repente un problema, ¿no? Pero niños mayores a lo mejor sí podemos considerarlos. Y es que es importante entender que estos niños sí tienen la capacidad de diferenciar el olor cuando puede de alguna forma estar ante un cuadro de pulpitis irreversible o incluso reversible. Y esta es la razón por la cual los niños empiezan a comer inmediatamente del otro lado cuando algo molesta. Entonces, el examen electoral, con eso tenemos problemas y aquí me dice claramente si se puede obtener una radiografía. Es decir, una radiografía es lo que siempre ha sido un elemento más de diagnóstico. No es lo que me va a dar el diagnóstico final, sino que es un conjunto de elementos lo que me va a permitir saber si yo tengo que o no entrar a pulpa. Y aquí ya nos piden que hagamos pruebas clínicas de vitalidad como el frío, palpación, percusión y movilidad. Nosotros nos hemos justificado en no hacer esto, porque históricamente hemos creído que los niños pues no tienen esta capacidad de diferenciar correctamente el dolor y que vamos a tener muchos falsos positivos o falsos negativos, etc., etc. Pero pues es una invitación justamente a poco ir viendo cómo sí se puede y no quedarnos en simplemente es que no se puede, ¿me explico? Será un proceso largo en el cual nosotros podamos ya utilizar pruebas de diagnóstico, pruebas de vitalidad específicas para pacientes pediátricos, pero por lo pronto podemos tomar las que se usan en pacientes adultos por parte de los endodoncistas y poco a poco ir viendo cuáles de estas sí nos funcionan y cuáles no. Entonces aquí les hago la pregunta y se contestan ustedes, ¿existe o no comunicación pulpar en el segundo molar temporal? Muy bien, recuerda que hablamos que una radiografía era una imagen bidimensional, es una imagen de sombras que se van a sobreponer sobre otras y el problema es que nosotros pudiéramos considerar que este diente pudiera tener una comunicación pulpar cuando únicamente ha perdido la pared palatina y parte de la distal.
Entonces, esto a qué nos lleva a pensar a que una radiografía, pues bueno, no podemos tomarla como un criterio de determinante definitivo para saber si hay una comunicación pulpar o no. Es un elemento más que nos pudiera surgir de esa circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos para hacer terapia pulpar en lesión temporal? Bueno, la protección del tendón pulpar, es decir, sellar a la dentina de estímulos físicos, químicos, o térmicos a través de una base cavitaria liner, un base cavitaria, recubrimiento pulpar directo, ahora sí para un liner o recubrimiento pulpar indirecto, también donde puede usar un liner, y podemos hacer también pulpotomía y pulpectomía. Los últimos dos prácticamente somos expertos. Entonces, si los conceptos de terapia pulpar ya cambiaron, también cambiaron los elementos restaurativos, ¿no? Los criterios restaurativos, ahora también en la guía de práctica clínica del 2019, ya me dice de la Academia Americana de Odontopediatría, me dice, ¿sabes qué? Necesito que trates de mantener la vitalidad pulpar cuando esto sea posible. Entonces, ya van por dos frentes donde esto nos dice que tenemos que ir evolucionando, ¿no? Entonces, los protectores de tendón pulpares, tenemos diferentes opciones en el mercado, los ionómeros tipo 3, los ionómeros modificados con calcio fosfato amorfo, las resinas más un silicato de calcio, las resinas que son puras, y estas hay que tener cuidado de que no estén en contacto directo con pulpa o muy cercano a pulpa, porque sus elementos resinosos pudieran penetrar dentro de los túbulos y perjudicar al fibroblasto del odontoblasto. Entonces, estos son los que más utilizamos en el mercado. Algo importante, el liner es un medicamento que no mide un espesor más de 0.5 milímetros, mientras que una base cavitaria ya mide más de 0.5 milímetros, es decir, estas sí se utilizan para reemplazar a la dentina, ¿no? Entonces, tenemos diferentes opciones. ¿Hasta cuándo necesitamos usar una base? ¿Cuándo necesitamos usar un liner? Bueno, si tú tienes más de un milímetro de dentina, basta con que uses una base. Y tienes menos de un milímetro de dentina, un milímetro o menos, entonces necesitas colocar un liner, un medicamento que te permita la interacción con el odontoblasto, que te permita incluso la interacción con el fibroblasto y que promueva un ambiente adecuado para la proliferación de nuevas células o de nuevo tejido. Pero se pone muy interesante esto. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día para hacer más efectivo nuestros tratamientos, es decir, que funcionen mejor? Pues definitivamente son los silicatos de calcio. Los ionómeros de vidrio funcionan muy bien como base, sellan a la dentina, pero no me van a permitir, es decir, van a dejar solamente el odontoblasto trabajar en paz, pero no va a crear un ambiente propicio para que se desarrolle nuevo tejido, sino que el odontoblasto al sentirse cómodo va a seguir con su producción hasta que se deje de sentir agredido, pero no más después de eso no produce nada. En cambio, los silicatos de calcio, además de sellar, producen un ambiente propicio, nutren al fibroblasto, odontoblasto de iones calcio para poder producir un mejor ambiente donde no va a haber crecimiento bacteriano debido a que no tiene el ambiente propicio. Y algo interesante es que entre todos simplemente no existe diferencia comercialmente ni científicamente sobre ninguno de los elementos que tenemos. Es decir, bendito Dios, todos son buenos. Todos tienen una buena capacidad de sellado, una buena capacidad de producir el ambiente propicio para que la pulpa se desarrolle y siga con vitalidad. Lo que sí es que los adhesivos pues, son obviamente los que han presentado menor tasa de éxito. Entonces, en resumen, en lesiones poco profundas donde tengo más de un milímetro de dentina, que estoy lejos de la pulpa, basta con colocar una base cavitaria para sellar a los túbulos que yo pude haber expuesto al momento de hacer mi tallado y en su defecto colocar una restauración arriba sin ningún problema. Pero si yo estoy en lesiones más profundas, donde tengo un milímetro o menos de dentina, yo necesito colocar por fuerza un liner, arriba una base cavitaria y por último la restauración. Entonces, esto es lo que va a permitir que mi clínica, que mis tratamientos sean cada vez más duraderos, que sean cada vez más predecibles. Ahora, esto es muy importante, esto no garantiza un éxito al 100%, ningún tratamiento lo tiene. Entonces,
¿Qué sabemos de los silicatos de calcio en contacto con las células pulpares? Bueno, como lo hablé anteriormente, resulta que todos son bastante, bastante buenos para la proliferación de células, para la migración celular, para inhibir el crecimiento bacteriano y para la formación de tejido calcificado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Medicamentos que produzcan suficiente cantidad de tejido calcificado y que me permitan que esto sea a costa de un menor proceso inflamatorio. Es decir, para que haya un proceso de regeneración, como nosotros lo sabemos, tiene que haber un proceso inflamatorio. Pero lo importante es que este proceso inflamatorio sea controlado y que no lleve a un cuadro de irreversibilidad. Entonces, en este artículo podemos encontrar que cuando la pulpa es cubierta con material biocompatible, no tóxico, las células pluripotenciales de la pulpa pueden proliferar y migrar al sitio de exposición. Se van a diferenciar en algo similar llamado endoblastoides que eventualmente van a depositar una matriz semejante a la dentina. Entonces, los silicatos de calcio, además de sellar correctamente, de crear un ambiente alcalino, el cual no va a permitir la proliferación de bacterias, tiene la capacidad de fomentar que las células produzcan todos estos factores de crecimiento. Y se acuerdan que les dije que tuvieran especial atención en este. Este parece ser que es una de las claves, este factor de crecimiento es uno de los claves, de los factores claves para poder entender y ser cada vez más precisos en el momento de hacer este tipo de tratamiento. Es decir, que cada vez logremos, conforme nosotros vamos entendiendo cómo funcionan estos factores de crecimiento, podemos entonces saber cómo van a funcionar de mejor manera estos tratamientos. Hasta ahorita la evidencia científica sostiene que son muy buenos, que tienen una muy buena eficacia clínica y que eventualmente parece ser que si no es inmediatamente, el presente es el futuro cercano de los materiales dentales, ¿no? El problema es que a lo mejor todavía algunos son muy caros, todavía el costo-beneficio no termina siendo tan considerado algunos como necesario, pero lo que sí les puedo decir es que, al menos en la opinión de un servidor, esto es prácticamente lo que vamos a estar usando ya pronto, ¿no? Entonces, sobre los silicatos de calcio tenemos varios. Vamos a hablar del primero, que es por silicato de calcio me refiero a MTA, biodentina, etc. Y vamos a hablar sobre los que a mí me parecen más interesantes, que son los modificados con resina. ¿Y por qué es importante hablar de Teracal LC? Porque es el precursor de Teracal PT. Y ahorita vamos a hablar, es algo así como la evolución de Teracal LC. Es un silicato de calcio modificado con resina, tiene un pH bastante cercano al del hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio tiene un pH de 12, este anda cercano al 11, e incluso puede disminuir, pero no demasiado, hasta 8.44, sigue siendo bastante alcalino, y está indicado en recubrimientos pulpares directos, indirectos, y como base y liner. Y aquí es donde hay que poner mucha atención. Resulta que Teracal LC es demasiado, demasiado radioopaco, es decir, es demasiado blanco. Al ser esto demasiado radioopaco, no permite que la luz pase fácilmente por el material y polimerice completamente. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo una lámpara que no tiene la suficiente longitud de onda o la suficiente intensidad, puede que yo no esté polimerizando completamente Teracal LC. Entonces, es bien, bien importante que yo encuentre con una lámpara con la suficiente intensidad. Otro elemento importante es que yo debo garantizar que la capa que yo estoy colocando, el grosor de la capa que yo estoy colocando de Teracal LC, no sea mayor a un milímetro. Porque al ser mayor de un milímetro, entonces no voy a lograr una polimerización completa del material, voy a dejar monómeros libres y entonces estos sí van a dañar a la pulpa y al odontoblasto. Entonces, la clave para que el Teracal LC funcione es una correcta y completa polimerización del material. Entonces, yo necesito una lámpara con suficiente intensidad, basta con una lámpara que tenga la suficiente longitud de onda y la suficiente intensidad para que este material se polimerice completo y entonces ahora sí cumpla su función.
Hay un estudio del 2018 que revisó prácticamente todas las aplicaciones y bioactividad para ver si es cierto que este material hace lo que dice que hace. Y lo interesante es que hice varios extractos de este artículo y podemos ver que el fundamento de TetraKLC es justamente esto. Una, tener una matriz de resina que sea polimerizable para que sea estable en el tiempo. Dos, va a tener la capacidad de liberar iones hidroxilo, lo que va, en este caso, elevar el pH y va a generar un ambiente no adecuado para la proliferación celular. Al tener un ambiente tan alcalino, va a haber una necrosis superficial de la pulpa expuesta, provocando la mineralización de nuevo de la zona, justamente por los factores de crecimiento que vimos anteriormente. Entonces, TeraKLC puede tener un pH de 10.66 a 3 horas y a 24 horas mantenerse hasta 8.45, ¿no? Entonces podemos ver cómo se mantiene bastante, bastante alcalino y bastante estable a través del tiempo. Entonces, otra cosa es sobre si TeraKLC realmente libera calcio. Resulta que algunos de los colegas con los que hemos hablado sobre este tema comentan que ellos dicen, ¿sabes qué? Es que es una resina, es una matriz de resina, no puede liberar nada. Y es que el problema con la mayoría de las resinas es que ciertamente una vez que terminan su polimerización no permiten el paso de nada. Pero lo interesante, y es aquí justamente la tecnología TeraKLC, que tiene la capacidad de tener una resina lo suficientemente buena para sellar y lo suficiente buena para captar humedad y liberar iones calcio y iones hidroxilo. Entonces podemos ver cómo estos estudios, e incluso en tres estudios, comprueban que tiene la suficiente concentración de calcio para estimular el potencial de crecimiento de las células, ¿no? Y que realmente, realmente sí libera iones calcio, ¿no? Entonces, esto es bien, bien interesante cuando podemos dar cuenta que la tecnología que tiene TeraKLC es toma la humedad del ambiente, ya sea de la dentina o en su defecto, de la pulpa, ¿para qué? Para liberar iones calcio y iones hidroxilo. También se comparó la capacidad de sellado entre MTA, Biodentin y TeraKLC, utilizado en un microscopio confocal. En el estudio no reportó diferencias significativas en la microfiltración entre MTA y Biodentin, pero TeraKLC mostró una mejor capacidad de sellado y menos microfiltraciones en comparaciones a los otros dos materiales. Entonces, recuerdan que les dije que lo más importante en este tipo de tratamientos era un adecuado sellado de la zona, que hubiera una barrera uniforme entre el medio externo y ya sea el odontoblasto o incluso en contacto con pulpa. ¿Para qué? Para que estos pudieran llevar a cabo su trabajo como lo saben hacer. Habrá gente que le preocupa que TeraKLC tenga resina en su contenido. Y lo que hablamos anteriormente acerca de la polimerización completa del material es un ejemplo similar cuando colocamos cianoacrilato quirúrgico. Este también es un nanómero que termina su polimerización en corto tiempo, sella perfectamente la herida y entonces evita que el medio o posibles agentes en el medio externo puedan atacar la herida o puedan infectar la zona. Es exactamente lo mismo que hace TeraKLC. Sella perfectamente y una vez que termina su polimerización, una vez que yo termino la polimerización del TeraKLC, en ese momento ya no hay monómeros libres. Entonces ya tengo una barrera física que me va a permitir aislar del ambiente bucal al odontoblasto o al fibroblasto, que me va a permitir tener un ambiente lo suficientemente alcalino para que no haya proliferación de bacterias y que además va a tener la capacidad de liberar iones calcio y iones hidroxilo. Entonces, esto es muy, muy interesante cuando lo vemos de esta manera en que podemos de repente quitarnos ya ese miedo. Ahora, a la gente le preocupará el calentamiento de la pulpa a través de la lámpara, ¿ok? ¿Te acuerdas que te dije que TeraKLC era demasiado rollo opaco? Entonces, demasiado rayo opaco, no permite que la luz penetre totalmente y entre en contacto de manera tan directa con el tejido pulpar, ¿me explico? Lo que sí es que si tú no tienes una lámpara adecuada, entonces lo que va a ocurrir es que tienes una alta posibilidad de tener que aumentar el tiempo de polimerización y entonces ahí sí vas a causar
calentamiento, aumento de temperatura del tejido pulpal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Teraca LC asegura un revestimiento físico protector en contra del diente externo y aún en contacto con fluidos dentales o pulpares. Su solubilidad es menor que los otros silicatos de calcio y tiene la capacidad de inducir la formación de cristales de apatita, contribuyendo a una adherencia química y proporcionar un sellado biológico, ¿no? Entonces, cuando recién salió Teracal LC, todos nos volvimos locos y queremos utilizarlo para todos los tratamientos. El problema era que no teníamos la preparación técnica ni la, ni el equipo suficiente, es decir, no habíamos considerado lámparas adecuadas, no habíamos considerado los diagnósticos donde se estaban colocando este tratamiento. De repente hubo mucho fallo y le quisimos echar la culpa a la presencia de monómeros en Teracal LC, y la verdad es que esto tiene más que ver con un adecuado diagnóstico. Recuerden que hablamos de la delgada línea entre una pulpitis reversible y una pulpitis irreversible, que a pesar de que nosotros hagamos la pulpotomía y lleguemos a tejido sano, o hagamos un recubrimiento pulpar directo, o hagamos un recubrimiento pulpar indirecto, eventualmente pueden fallar. Entonces, es posible que el material no sea el problema, sino en muchos de los casos en los que yo fallé, haya sido más justamente el diagnóstico o el tipo de instrumentos con los cuales lo estaba polimerizando, ¿no? Entonces, hablando de citocompatibilidad, podemos darnos cuenta que la citoxicidad no fue observada en células MG63 cuando fueron tratadas con Teracal LC después de 5 días. Las células ya se habían organizado y que no tenían ningún problema al estar en contacto con Teracal LC, por lo cual podemos hablar que tiene suficiente biocompatibilidad para permitir el crecimiento y justamente la diferenciación celular, que es lo que nosotros queremos cuando hay un recubrimiento pulpar directo, sobre todo. Mientras el recubrimiento pulpar indirecto, rara vez tenemos problemas, pero en recubrimientos pulpares directos, que es justamente lo que generaba mucha duda, mucha preocupación, ¿no? Entonces, como Teracal LC es demasiado, demasiado opaco, nosotros no podemos utilizarlo para pulpotomías. Razón, porque yo necesitaría colocar capa de un milímetro polimerizar. Entonces, entendiendo esta situación, Visco dice, y si cambiamos la matriz de resina, es decir, dejamos la misma esencia de Teracal LC, pero lo cambiamos por una resina que sea de curado dual, es decir, que yo inicie la activación por medio de una lámpara y que el material siga su polimerización de manera química, entonces de ahí surge Teracal PT. Teracal PT no viene a sustituir a Teracal LC, sino que viene a conformar ahora algo que Visco conoce como Tera Family, un grupo de silicatos de calcio que le apuestan a un biomaterial, a una bioactividad a través de una matriz de resina que tenga la capacidad de absorber humedad, liberar calcio y iones hidroxilo. Entonces, justamente surge este nuevo material que está muy, muy interesante, que viene a cambiar un poquito los paradigmas de lo que nosotros hacemos como ontopediatras y que eventualmente puede ofrecer una muy, muy buena alternativa y se suma a todos los que ya tenemos en el mercado, ¿no? Ahora sí, esto se va a volver cuestión de preferencias, porque ya nos dimos cuenta que científicamente se ha comprobado que no hay diferencia entre estos, que no hay, que todos son igual de buenos, que todos permiten la progresión y el crecimiento y además la diferenciación celular. Entonces, aquí ya se vuelve cuestión de gustos, cuestión de qué es lo que tú prefieres, ¿no? En lo personal, a mí no me gusta espatular materiales, entonces esto viene a ser una excelente, excelente alternativa, ¿no? Las pulpotomías, lo que ya hemos estudiado, y no me voy a detener mucho a esto, sabemos que lo importante de una pulpotomía es el correcto sellado y llegar a un tejido que no esté inflamado. Ahora, ¿cuál es el problema? Y es justamente aquí donde se vuelve a presentar la delgada línea entre pulpa reversible y pulpitis irreversible. ¿Por qué? Porque histológicamente nosotros tenemos un panorama y clínicamente tenemos otro panorama. Es decir, yo puedo remover el tejido pulpar, hacer hemostasia y eventualmente ver que todo paró el sangrado, que todo está bien,
y entonces nosotros podemos asumir que estamos en tejido sano. Pero esto no quiere decir que a nivel histológico no hay un montón de células inflamatorias que mantengan el cuadro de inflamación por largo tiempo, y esto se vuelve una inflamación crónica, terminemos con un proceso de resorción interna o externa, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros pensemos en qué tipo de material estamos colocando y evolucionar a estos materiales que pudieran darnos alternativas además a las que ya tenemos, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que si sellamos con una corona, cualquiera que esta sea, puede ser del material que tú guste, lo importante es que quede sellada, y que con este tipo de materiales la ventaja que tenemos en comparación al SOE es que estos materiales, todos los silicatos de calcio, son compatibles con todos los materiales adhesivos, ya sea con resinas o con ionómeros de vidrio, cosa que el SOE no, o el óxido de zinc, debido a la presencia de eugenol, el cual va a inhibir la polimerización de los materiales adhesivos. Entonces, aún se abre más el panorama, porque ahora ya no estoy condicionada a utilizar únicamente una corona como restauración final. La pulpotomía ha utilizado en ciertos momentos hidróxido de calcio, pero sabemos que la tasa es menor, y hasta ahorita, como lo hablamos anteriormente, los silicatos del calcio y el que es más estudiado, el MTA, parece ser el futuro inmediato, ¿no? Y yo diría que prácticamente el presente, y hay algunas formas que se ha utilizado, y bien importante, pues, que no se debe utilizar los tratamientos de pulpotomía en dientes necrógicos. Por lo tal, los silicatos de calcio no están indicados en necrosis pulpares o en dientes necrógicos. No están indicados, no son para eso. Muy bien, entonces lo que hablábamos de Dracal PT es de la casa Visco. Viene en prestación de silicato de calcio modificado con resina, y ya te digo que Dracal LC es un, todo lo que diga LC significa light cure, significa fotopermeable. En este caso, como te digo, es de polimerización completa a través de la lámpara, y Dracal PT no. Dracal PT tiene una resina de polimerización dual, es decir, inicia la polimerización con la lámpara, pero continúa de manera química una vez que te la retiras. Y esto ayuda con dos problemas. Uno, primero, la posibilidad de polimerizar completamente el material, porque este va a continuar su polimerización de manera química. Y la otra es justamente lo que nos preocupaba de calentar a la pulpa. ¿Por qué? Porque ahora yo ya puedo colocar capas más gruesas de Dracal PT sin que me preocupe dañar al tejido pulpar a través del calentamiento de la lámpara. Entonces, si se fijan, está prácticamente indicado en lo mismo que Dracal LC más pulpotomías. Y por eso se llama Dracal PT, porque dice pulpotomy, ¿ok? Pulpotomía. Viene en una jeringa de 4 gramos, entonces tiene cantidad suficiente para hacer varias pulpotomías. Yo no tengo el número exacto de cuántas pulpotomías puedo hacer, y esto es porque como lo utilicé como un material que me facilitaron Visco para probarlo, lo utilicé en diferentes situaciones clínicas. Entonces, hasta ahorita el dato más o menos que tengo para poder darte es que funcionan entre 15, 20, optimizando el material hasta 22 pulpotomías, que es lo máximo que he hecho. Pero porque te digo, me he dedicado a desperdiciar mucho material o utilizarlo para conocer todas sus propiedades, ¿no? Entonces, funciona bastante bien y tiene suficiente material para poder hacer varias pulpotomías. La parte de pulpotomía realmente no tiene ninguna complejidad, es lo mismo que hacemos. Hacer el acceso es producir hemostasia, y aquí es donde viene lo interesante, es que yo ya no tengo que espatular, sino que tengo que colocarlo con unas puntas aplicadoras que me permiten inyectar el material. Después de ahí, si se fijan, el material yo lo puedo colocar de manera bulk, es decir, en bloque. Entonces, una vez que lo coloco en bloque, que lo inyecto dentro de la cámara pulpar, lo polimerizo únicamente por 10 segundos, y entonces ya mi material empieza su proceso de polimerización. Y lo interesante, como te digo, es que los fibroblastos, como lo hablamos anteriormente, son unas guerreras, aguantan prácticamente todo. Entonces, lo importante es que ellas aguanten como el primer embate de cuando nosotros abrimos la cámara pulpar, dejamos pulpas células expuestas, las removemos, las irrigamos. Entonces, cuando nosotros permitimos que la hemostasia se dé, entonces en ese momento empieza el proceso de inflamación y de reparación del tejido. Si nosotros colocamos un material que sea lo suficientemente compatible y activo, es decir, bioactivo, va a permitir que estas células de alguna forma empiecen el tejido de la formación de tejido.
Entonces, como les digo, lo interesante es que está formulado de tal manera que inicia su polimerización de manera automática en 45 segundos, te da mínimo 45 minutos, 45 segundos de trabajo y te da máximo 5 minutos de trabajo. Es decir, acuérdate que es de polimerización dual, entonces va a polimerizar estés de acuerdo o no. Entonces hay que tener cuidado cuando tú usas una punta que estás viendo dentro del material, tú lo inyectas y es importante que estés seguro de que inyectas el suficiente material. Porque si tú necesitas una segunda inyección, lo puedes hacer, pero una tercera es muy probable que el material ya no salga. ¿Por qué? Porque ya polimerizó el que está en la parte expuesta de la punta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado simplemente con polimerizar aplicarlo de manera adecuada, ¿no? Esta es la tecnología que justamente tiene tanto Teracal LC más Teracal PT. La diferencia es, como ya lo hablamos, es que Teracal PT tiene esta matriz, es de polimerización dual. Es decir, toma la humedad del tejido pulpar o de la dentina y permite que el silicato de calcio se libere en forma de iones calcio y en forma de iones hidroxilo. ¿Qué va a hacer el calcio? Bueno, nutrir a los fibroblastos y a los odontoblastos de para que puedan formar el tejido calcificado y además va a aumentar el pH, el cual sabemos que un pH alcalino es un pH bastante adecuado para la formación y migración celular y va a liberar iones hidroxilo, que lo que va a hacer es que en conjunto con el ambiente alcalino no permitir la proliferación o crecimiento bacteriano. Entonces es un material súper, súper completo, súper interesante. ¿Bajo qué condiciones lo hemos utilizado? Bueno, tenemos este caso en el cual se pudo establecer el cuadro de pulpitis irreversible. Podemos ver radiográficamente una sombra que pudiera o no estar contactando con pulpa. Como ya lo hablamos, es difícil establecerlo. Lo que sí tenemos que estar seguros es del diagnóstico clínico, ¿no? Era una paciente que tenía dolor espontáneo, de larga duración y que solamente seguía con medicamentos. Nos la llevan al consultorio, tomamos la radiografía, nos damos cuenta de esto y bueno, pues empezamos lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, que es la pulpotomía. Y aquí es donde nosotros podemos estar bien seguros de que logramos una adecuada hemostasia, que tenemos un piso bien limpio y que entonces sí, ya podemos nosotros colocar ahora sí lo que nosotros hubiéramos preferido. En el caso de nosotros, lo que hicimos fue inyectar Teracal PT, esta es la jeringa completa, son las puntas aplicadoras, esta parte se puede doblar para que tengas un mejor acceso al campo operatorio, ¿no? Entonces, inyectamos Teracal LC, lo polimerizamos como lo hablamos por 10 segundos y una vez que lo polimerizamos, ya tenemos un material que está totalmente apto para recibir cualquier restauración que nosotros decidamos o nos guste. Lo importante, a mí no me preocupan este tipo de defectos en el material, ¿ok? Porque te fijas, son material que se desbordó. Ahora, yo antes tenía la costumbre de removerlos, pero resulta que no me importa. ¿Por qué? Porque los materiales adhesivos no necesitan un piso plano, entonces se puede integrar perfectamente al material sin que esto genere ningún problema, ¿no? Entonces es bien importante, lo que sí, estar seguro que todo el piso de la cámara pulpar está perfectamente cubierto, perfectamente sellado por nuestro material. Entonces, una vez hecho esto, tan solo un par de minutos después, es decir, yo polimerizo por 10 segundos, en ese mismo momento ya puedo empezar a preparar mi restauración final. En este caso, colocamos un número de vidrio modificado con resina para restauración final, ¿no? Entonces podemos ver cómo este caso lo resuelve mucho más rápido y sin necesidad de espatular un material, que eso es lo que a mí me parece mucho más interesante, ¿no? O sea, yo ya voy, inyecto directo el material y queda listo, ¿no? Les juro que ya tomo mejores radiografías, disculpen, pero ya el niño andaba un poco inquieto, entonces tuvimos que tomar esta radiografía fea, pero bueno, me sirve para esquematizar perfectamente cómo quedó después del posoperatorio inmediato. Y tenemos un seguimiento bastante interesante a 60 días. Podemos ver cómo no hay ningún cambio importante. Nuestro material sigue bien sellado. No vemos ningún cambio a nivel de las raíces que nos pudieran sugerir el fallo de un tratamiento. Está la secuencia clínica a 60 días. No vemos ningún
proceso inflamatorio, ni fístula, ni nada que pudiera sugerir que falló el tratamiento, ¿no? Son 60 días de seguimiento. 90 días después, aquí tenemos nuestra radiografía, nuestro diente sin ningún problema, sin ningún cambio importante, nada que nos sugiera que lo que hablábamos, ¿no? Que las resinas le van a hacer daño a la pulpa, que los monómeros van a pegar, que el calentamiento pulpar va a generar eso, ¿no? Entonces parece que pues este material nos ayuda a que esto no ocurra, ¿no? Entonces podemos ver cómo las mucosas no tienen ninguna fístula, ningún proceso ahí que pudiera hacernos causar problemas, ¿no? Entonces, Teracal PT me da un tiempo de trabajo mínimo de 45 segundos y me da un tiempo máximo de 5 minutos a 35 grados. Esto está hablando de, pues, sobre, en caso de que no la temperatura de nuestro consultorio esté muy elevada, ¿no? Entonces, pues bueno, nos da suficiente tiempo de trabajo sin necesidad de espatular, ¿no? Tenemos otro caso, igual, donde tenemos un segundo molar temporal, lo aislamos, una vez que lo aislamos, previo a eso tomamos la radiografía preoperatoria para garantizar de que no haya retorsiones, que no haya ningún problema. Como vemos, este diente, pues no le falta mucho para erupcionar, entonces lo único que fuimos fue como reparar esta zona para darle tiempo suficiente para que el diente exfoliara, ¿no? Entonces, podemos ver aquí la sombra que abarca toda esta área del diente y bueno, pues se estableció el diagnóstico de pulpitis irreversible. Vamos a hacer nuestra pulpotomía. Tenemos el acceso, remoción de tejido de la cámara pulpar, una hemostasia, irrigación y luego hemostasia. Respecto a los irrigantes, como ya lo hemos sabido, no hay ninguna diferencia en el que puedas utilizar para irrigar en pulpas vitales, ¿no? Hay quien irriga con hipoclorito al 1%, está perfecto. Hay quien irriga con agua superoxidada, hay quien irriga con suero fisiológico. Yo irrigo con agua superoxidada. Si no tengo, hago una disolución al 1% de hipoclorito y también irrigo. No me preocupa esa parte porque sé que sin ningún problema la pulpa lo va a tolerar y me va a permitir de alguna forma desinfectar el fondo de la cavidad, ¿no? Entonces, tú puedes irrigar con lo que mejor te parezca, ¿no? Colocamos el Teracal. Una vez que lo colocamos, vemos aquí como nos sobró poquito. Polimerizamos 10 segundos. Aquí estoy usando una lámpara distinta justamente para evaluar que también polimerizaban distintas lámparas, ¿no? Y podemos ver cómo ya tenía un mejor manejo del material, ya me quedó un poquito más bonito y podemos ver cómo sella perfectamente y se adosa perfectamente a las paredes y al piso. Y esto es algo que está súper, súper interesante porque me permite ahora sí que mi material restaurativo quede bastante, bastante bien si llega a ser adhesivo. Muy bien, al ser esto una lesión interproximal y porque estaba muy profunda, no me animé a colocar un material adhesivo, a lo mejor en otras condiciones lo hubiera colocado, entonces decidí colocar una corona, ¿no? Simplemente por el hecho de que la lesión estaba muy subyugal y no quería condicionar que la restauración pudiera ser el fallo de mi tratamiento, ¿no? Entonces, el posoperatorio inmediato, aquí colocamos la corona. Ahí está mi corona, inmediatamente el posoperatorio inmediato, no hubo ningún problema. Y este paciente regresa 180 días después con el tratamiento. Podemos ver cómo las mucosas se mantienen bastante, bastante adecuadas, sin que haya ningún cambio, movilidad o alteración. Y podemos ver aquí cómo el diente continúa su proceso de erupción y de exfoliación sin absolutamente ningún problema 180 días después, es decir, 6 meses después. Entonces, podemos nosotros de alguna forma tener la tranquilidad de que Teracal PT es una alternativa que funciona en este tipo de casos, ¿no? Que ya tenemos una alternativa más a lo que nosotros hemos utilizado tradicionalmente. En lo personal, yo ya no utilizo óxido de zinc, eugenol, porque soy muy fan de la adhesión. Entonces, me gusta mucho el uso de resinas y, pues bueno, este tipo de material condiciona el que yo no puedo utilizar resinas, ¿no? Entonces, ya migré o evolucioné a esto de los silicatos de calcio, ¿no? Aquí tenemos otro caso de un primer molar temporal inferior. Las ventajas que tenemos al utilizar con este material es la liberación de iones calcio de hidroxilo, que ya hablamos al aumentar el pH,
mantener un pH alcalino, no permitir la proliferación bacteriana, se va a mantener alcalino por más de 7 días, es radioopaco, de aplicación sencilla, con una sola capa, es decir, puedo aplicarlo de manera bulk, es de polimersión dual, entonces ya mi lámpara no me preocupa tanto, es tolerante a la humedad, y lo más interesante es de baja solubilidad, es decir, se va a mantener a través del tiempo, cosa que nos pasa con el hidróxido de calcio, por ejemplo. El hidróxido de calcio es uno de los problemas que es justamente esto, que es muy hidrosoluble, entonces eventualmente desaparece. Bien, entonces tenemos aquí la radiografía del preoperatorio. Tenemos el aislamiento, la remoción de tejido y podemos ver que existe una comunicación pulpar ya por lesión cariosa, ¿no? Sigue habiendo tejido reblandecido, además el cuadro y el diagnóstico pulpar era de pulpitis irreversible, dolor espontáneo, larga duración y que solamente se dé con medicamentos, ¿no? Entonces aquí lo que sí me aboqué fue hacer el acceso lo más conservador posible para preservar la mayor cantidad de estructura dentaria para colocar una restauración de tipo adhesiva, ¿no? Entonces, la evolución esto de la adhesión en odontopediatría es bastante, bastante interesante. Por ahí hay un amigo a quien le mando, a Iván Hoyos, que le mando un fuerte abrazo. Él está trabajando en cosas bien interesantes sobre adhesión, entonces espero que pronto lo tengamos por aquí también. Entonces, hacer un acceso conservador, producir hemostasia y lograr un adecuado sellado de Teracal PT en todo el piso de la cámara pulpar. Garantizar que el material haya entrado en contacto justamente con los cueros pulpares y que me permita irlo distribuyendo por todo el piso. Algo bien importante y que de alguna forma nos puede preocupar a todos, y esto me pasó a mí, se los paso como consejo, es que cuando yo inyectaba el material, sí, obviamente este material yo no lo inyecto dentro del conducto, sino que lo pongo en la parte superficial del conducto, con lo suficiente distancia para que únicamente entre en contacto con el material. Entonces, durante yo la colocación del material, de repente hacía mucha presión, y al hacer mucha presión, lo que hacía es que levantaba esta pequeña cantidad de humedad que se encuentra aquí, y lo que me hacía ver es, o me daba la apariencia de que el conducto seguía sangrando. Pues movía Teracal PT, evaluaba y veía, no, que la hemostasia estaba hecha de manera correcta. ¿Y cuál era el problema? El problema era que estaba generando demasiada presión al momento de inyectar el material o que estaba muy cerca del conducto y entonces esto ocasionaba que se levantara esta humedad o yo levantaba esta humedad y daba la apariencia de que estuviera sangrando porque obviamente esta humedad estuvo en contacto con sangre y eventualmente pues daría la apariencia de que es tejido hemático, ¿no? Cuando esto en realidad no es así. Entonces solamente los paso por consejos si ustedes ven que están garantizando la hemostasia, inyectan el material y se levanta un poco, bueno, lo puedes retirar, evaluar, dar un segundo vistazo y darte cuenta de si realmente el material está perfectamente, si está perfectamente hecha la hemostasia y ahora sí ya puedes colocar el material sin ningún problema, ¿no? Entonces, polimerizamos, sellamos y ahora sí seguimos nuestro protocolo adhesivo según la marca del fabricante y lo que hicimos nosotros fue pues, colocar una resina, una reconstrucción con resina. Como les digo, soy muy, muy fan de la adhesión, me gusta esto de la adhesión y pues bueno, poco a poco he estado experimentando y bueno, cuando me dieron este material dije, bueno, pues es compatible con adhesión, vamos a ver qué tanto podemos hacer con él, ¿no? Postoperatorio inmediato, aquí tenemos nuestra radiografía, vemos cómo se adapta correctamente a los conductos, que tenemos una adecuada adaptación, inyección del material y bueno, postoperatorio inmediato, ya con la restauración, 90 días de seguimiento, podemos darnos cuenta que, bueno, nuestro material sigue ahí, sin ningún cambio, sin ninguna alteración y ninguna condición que pudiera hacernos ver de un fallo de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que seguimos teniendo evidencia de que esto funciona al menos clínica, ¿no? Y esta es una investigación que se presentó en la IADR, el Congreso más o uno de los congresos más importantes de investigación en materiales dentales por la doctora Yang, el doctor Cheng y el doctor Bien Su. Estos son la gente que creó Teracal PT, es la gente que se encargó del diseño. La doctora Yang fue justamente con quien tuve la oportunidad de platicar esta última vez que fui a Chicago, a Visco.
platicar con ella, sentarme, resolver todas mis dudas. Y después de que hablé con ella, me quedó un panorama muy, muy claro de por qué Teracal PT sí funciona. Ya sabíamos que los silicatos de calcio sí funcionaban. Y ahora ya con toda la tranquilidad puedo entender por qué Teracal PT sí funciona. ¿Okay? Y funciona cuando las condiciones son adecuadas. Cuando yo coloco una correcta restauración, cuando un adecuado diagnóstico pulpar, ¿sí? Cuando yo hago todo eso, el material va a demostrar que ya sea polimerizado de alguna forma únicamente con aire o con nitrógeno, no mostró ningún problema, sino todo lo contrario. Aumentó la proliferación en un 101.3% o un 98.6% la proliferación celular. Mientras que Teracal LC aumentó también la proliferación celular a un 94.7%. Entonces, vemos que los silicatos de calcio ya sabíamos que funcionan, que de alguna forma yo ya me siento tranquilo de colocar un silicato de calcio modificado con resina, entendiendo que el material, una vez que polimeriza completamente, ya no va a haber monómeros libres que pudieran atacar al fibroblasto o a la piel. Entonces, Teracal PT es un excelente, para mí, en mi opinión, un material. Y le he encontrado otras aplicaciones, no solamente para pulpotomía, ya comprobé que sí funciona para pulpotomía. Ahora, tenemos este caso en el cual nosotros sabemos que en odontopediatría el tiempo apremia. Entonces, tenemos que ser lo más rápido posible. Y tenemos este segundo molar temporal, donde tenemos ahí el tejido infectado que tenemos que remover y diferentes zonas ahí. Me gusta utilizar mucho este tipo de fresas, que son de la casa SS White, se llaman Smart Burns. Fresas inteligentes, son desechables, son bastante interesantes, son para contraángulo, para pieza de baja velocidad, ¿sí? Y lo interesante de este es que no corta tejido sano, ¿no? Entonces empezamos la remoción de tejido infectado únicamente con cucharilla de dentina, haciendo remoción mecánica, ¿sí? Yo prácticamente no uso ya mi rotatorio de alta velocidad para remover tejido cariado en el piso y paredes de la cavidad. ¿Por qué? Porque tengo otros elementos que me causan el mismo efecto sin el menor daño a la pulpa o a la dentina, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando utilizas este tipo de fresas. Una vez que entra en contacto con tejido sano, esta se fractura, es esta fresa que vimos anteriormente, se fractura y ya delimita la posibilidad de dañar más tejido. Entonces, son fresas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, tratando de ser lo menos invasivo posible, podemos darnos cuenta que una vez que removemos todo el tejido, ya tenemos incluso diferentes zonas donde hay distintas dentinas, ¿no? Entonces, tenemos ya un piso bastante, bastante bonito para poder recibir una restauración. Y lo que hacemos nosotros es la necesidad de, en esta área, colocar un liner y en toda la otra parte colocar una base para después colocar nuestro restauración, en este caso adhesiva. ¿Y qué es lo interesante aquí? Lo que hablamos anteriormente es que el tiempo apremia. Entonces, si yo colocara Teracal LC, yo tendría que colocar una capa de 1 milímetro en todo este piso, polimerizar, y si necesito una segunda capa, necesitaría colocar otra segunda capa de 1 milímetro, polimerizar, y lo mismo en esta área. Entonces, con Teracal el PT, yo ya no tengo este problema. ¿Por qué? Porque yo puedo inyectar todo el material independientemente del espesor, porque este va a polimerizar completo. Lo que sí es importante es que cuando yo coloco Teracal LC o Teracal PT, mi dentina se encuentra en estas condiciones, brillante y húmeda. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, recuerda que Teracal LC y Teracal PT son de cierta manera hidrofílicos, es decir, van a tener la capacidad de tomar el agua o interactuar con el agua o con la humedad. Entonces, el que esté húmeda va a permitir una mejor distribución del material. No me refiero a mojada, simplemente húmeda, como se ve aquí, ¿sí? Y eso va a permitir que el material fluya y que además se adhiera perfectamente al piso. Entonces, como les digo, en odontopediatría el tiempo apremia. Entonces, ¿qué ventaja tengo con Teracal PT? Es que yo ya puedo utilizarlo no solamente como un
un producto para pulpotomía, sino que también ya lo puedo utilizar como base cavitaria y como liner, justamente como lo hacíamos con Teracal S, sin preocuparme del espesor de la película. Entonces, lo interesante es que en odontopediatría yo ya tengo un material que no tengo que mezclar, que puedo inyectar dentro de la cavidad y que no me interesa el espesor de la capa, que una va a sellar a la dentina, va a liberar calcio, va a liberar hidroxilo. Entonces, todas las propiedades que ya hablamos que en conjunto estas favorecen al diente, las tengo en un mismo material. Ahora, ¿qué tanto libera Teracal PT a través del tiempo? Bueno, podemos ver cómo a través de los días se va volviendo mayor la liberación de calcio y por ende se va a volver más alcalino, ¿no? Entonces, lo importante es que además de mantenerse esa alcalinidad y ese aumento en la liberación de iones de calcio, este se mantenga en su lugar. Y eso se va a lograr, ¿a qué? Justamente por la baja solubilidad que tiene, ¿no? Entonces, logra captar la suficiente cantidad de agua para liberar calcio y hidroxilo, pero no demasiada como para poder ser soluble, ¿no? Tenemos otro caso con la misma condición. Tenemos este diente, un segundo molar temporal. Vemos radiográficamente la imagen, una lesión bastante profunda. De nuevo, utilizamos estas fresas de la marca SS White. Se llaman Smart Burns, vienen medida 4, 6 y 8, y bueno, pues estos diferentes tamaños me permiten tener accesos a diferentes campos operatorios, ¿no? Pues están bastante, bastante interesantes. Aquí vemos cómo actúan sobre la cavidad. Lo que yo hago es prácticamente remover el piso de la cavidad con cucharilla dentina, y el resto de la cavidad la remuevo con o en las paredes con fresas de baja velocidad. Motivo, prácticamente no utilizo fresas de alta velocidad. Y bueno, aquí tenemos esto que llamamos nosotros dentina lodosa, acá tenemos dentina infectada, y lo que sí yo tengo que estar seguro es que cuando voy a colocar mi material, el borde cabo de la restauración, el área que va a estar en contacto en la periferia con el material, donde voy a sellar mi material restaurativo, tiene que estar libre de tejido reblandecido, porque eso sí pudiera condicionar mi adhesión. Entonces, es importante que yo garantice que en todo el borde cabo no haya tejido reblandecido. En el piso no me preocupa, como ya lo hemos estudiado. Entonces, es importante que yo remueva de mi borde cabo este tipo de tejido, ¿no? Entonces, está bastante, bastante interesante. Lo que hacemos, justamente lo mismo, inyectar Teracal PT para que funcione como un liner y como una base a la vez. Polimerizamos y simplemente lo que sigue es colocar nuestro material restaurativo. Algo interesante es que yo me preocupaba, como les digo, por este tipo de montículos o defectos que quedan en el material. Una vez que recuerdas que esto no le importa al material restaurativo, es decir, los materiales adhesivos no necesitan de un piso plano, pues no es necesidad de que remuevas esto, ¿no? Lo puedes dejar y simplemente colocarle el material restaurativo, el cual se va a integrar a esta zona sin ningún problema, ¿no? Entonces, estamos del otro lado. De nuevo, vamos y colocamos un ionómero de vidrio modificado con resina, Fugiel S2, para sellar perfectamente nuestro diente, y en este estado ponemos sellador de fosetas y fisuras, ¿no? Entonces, está bastante, bastante interesante esta forma. Son las aplicaciones que lo he encontrado yo. Posoperatorio inmediato. Y 60 días después, bueno, ahí estaba ya mi restauración. Vean hasta dónde prácticamente estaba bastante, bastante profundo, ¿no? Entonces, bastante, bastante interesante el uso del material. Lo digo, utilizarlo como una base y como un liner a la vez, gracias a sus propiedades de polimerización dual, ¿no? Seguramente habrá gente que se esté cuestionando si Teracal PT funciona en dientes permanentes. Pues de hecho lo intentamos. Y les voy a presentar aquí los casos. Esto es muy discutible. Ustedes decidirán que funciona. Es un paciente de 15 años, el cual se traumatiza. Este caso lo llevamos junto con el doctor Iván Olivares, otro gran amigo endodoncista de ahí de la facultad. Nos llega este caso a la clínica y decimos, bueno, pues teníamos Teracal PT, sabemos para qué sirve, sabemos cómo funciona, y si lo usamos, pues dale, vamos a darle, ¿no? Tenía 48 horas el traumatismo, ¿no?
y aquí podemos ver cómo perfectamente a la pulpa le dio ganas salir a saludar, ¿no? Entonces ya ahí ya no hay odontoblastos, podemos ver aquí todo el tejido pulpar, la comunicación del cuerno pulpar y un poquito de esta zona donde está muy delgado el espesor de la dentina. Y bueno, pues decidimos hacer una pulpotomía parcial de SBEC. Ahí podemos ver gráficamente cómo pues existe ahí una sombra que abarca esmalte, dentina y parece contactar con pulpa. Llevamos a cabo el aislado, utilizamos esta resina que se utiliza para bloquear la mucosa al momento de hacer aclaramientos dentales. La razón de esto es porque no lográbamos un adecuado aislado por el apiñamiento y además por lo traumatizado que estaba el tejido blando. Entonces decidimos utilizar esto para bloquear, ¿no? Y hacemos ya la limpieza del campo operatorio, remoción de la pulpa. Vamos 2 milímetros, máximo 3 dentro de la cámara pulpar, porque la pulpa estuvo expuesta mucho tiempo y si colocamos, o mejor dicho, irrigamos con hipoclorito de sodio al 1%, colocamos un algodón estéril para producir la hemostasia y colocamos Teracalpeté. Ahora, como nosotros considerábamos, o era las primeras que lo usábamos en un diente anterior y en un diente permanente, nos dio algo de temor y decidimos ir a tomarle una radiografía previo a la colocación del material restaurador, ¿no? Entonces nos dimos cuenta lo bien que sellaba en esta zona, ¿no? Se adosa perfectamente, perfectamente ahí bien adaptado. Y bueno, ahora sí, sin problemas, fuimos y colocamos nuestro material que iba a sellar para posteriormente colocar una restauración definitiva, ¿no? Ahorita lo que hicimos fue colocar ionómero de vidrio, luego colocamos resina para poder sellar la zona y dar oportunidad a ver cómo evolucionaba y decidir a través de una matriz de silicona, etc., etc., hacer una reconstrucción más completa de la resina, ¿no? Entonces, si durante el tratamiento ustedes vieron otro diente que no estaba considerado en el tratamiento, fue este de aquí, que a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque nadie lo vio clínicamente. Si ustedes lo ven aquí, uno podría sospechar que esto es simplemente parte de la mucosa traumatizada y no, en realidad era este diente que se perdió hace muchos años. El paciente ni siquiera recuerda, ni la mamá recordaba cuándo se llevó a cabo este tratamiento. Podemos ver que aquí adentro hay algo, no sabemos qué es, parece un léntulo, no sabemos qué sea, pero nosotros no lo vimos, ¿no? Entonces, ya cuando tomamos la radiografía, fue un error de nosotros, lo vimos y nos oye, pues, ¿qué es esto que está aquí, no? Y lo interesante es que, si se fijan, es lateral, central, el resto de central y el otro lateral, ¿no? Entonces, se habían cerrado los espacios y ahorita estamos en proceso de, a través de manera protésica, convertir este en central, dejar este como lateral y, bueno, el canino darle forma de lateral, ¿no? Este diente lamentablemente se perdió y bueno, pero pues quería aclarar esa parte para que no quedaran dudas, ¿no? Entonces aquí está ya mi material restaurativo, 60 días después vemos como no hay ningún riesgo o ninguna posibilidad de que haya algún evento. Nuestro diente raro aquí sigue, pero bueno, nosotros podemos darnos cuenta que de este lado todo evoluciona de manera favorable. Bien. Otro aspecto importante es cuando tenemos un cuadro, por ejemplo, de pacientes con hipoluración molar incisivo, que estos van a tener lesiones cariosas progresivas muy rápidas en edades muy tempranas y que por su condición van a tener cuadros vasculares bastante comprometidos. Entonces, estos pacientes llegan con cuadros de pulpitis irreversibles a edades muy, muy jóvenes y cuando ni siquiera han completado su formación radicular, ¿no? Entonces, aquí tenemos radiográficamente nuestro caso. Al momento de hacer la remoción de tejido, pues obviamente había una comunicación pulpar, era un cuadro de pulpitis irreversible, entonces no nos quedó otra más que entrar a la cámara pulpar y por no tener completa la formación radicular, teníamos que generar justamente que se terminara este proceso, ¿no? Entonces, hacemos la remoción de la cámara pulpar total, irrigamos y efectivamente colocamos Teracalpeté. Entonces es un silicato de calcio, igual que Bioventin, igual que MTA,
Entonces, tiene las mismas aplicaciones que un diente permanente. Entonces, aquí podemos darnos cuenta cómo queda perfectamente sellado, polimerizamos y eventualmente seguimos colocando más capas de esto. Simplemente lo que hicimos es estar bien, bien seguros de que habíamos sellado el piso y luego continuamos con la colocación del material, polimerizamos y colocamos un material de un hombro de vidrio. Obviamente a mí no me interesaba la anatomía, no me interesaba en este momento, de manera inmediata, no me interesaba la restauración final. A mí me interesaba pues que el diente tuviera la posibilidad de mantener vitalidad para el cierre apical, ¿no? Entonces por eso colocamos un ionómero de vidrio y podemos ver cómo hay adaptación y podemos ver cómo no hay ningún cambio importante en la formación radicular, ¿no? Entonces, posoperatorio inmediato. 45 días después vemos que todo se mantiene bien, ya nos dio oportunidad de recortar un poquito más el ionómero de vidrio sin que este quede bonito ni adecuado, pero bueno, queda bien sellado que era la parte que más nos importaba, ¿no? Entonces, 45 días después hacemos pruebas de vitalidad, tomamos radiografía y nos damos cuenta que no hay absolutamente ningún problema y que el diente se mantiene estable, que sigue con su cierre apical, que es algo muy importante, ¿no? 90 días después, aquí sigue mi diente sin ningún problema. Podemos ver cómo las mucosas están intactas y radiográficamente continúa con su formación radicular. Entonces, hasta ahorita, en la experiencia que tengo con este material, hemos tenido muchas aplicaciones, hemos tenido explorado para qué me sirve Teracalpe T, para qué, en qué condiciones me funcionan, en qué condiciones pudiera estar comprometido el tratamiento. Y es justamente con lo que quiero yo empezar a cerrar esta plática, en la que todo lo que nosotros hemos platicado hoy, en lo que hemos dicho, pues lamentablemente no es infalible. Si fuera infalible, tendríamos tasas de éxito del 100% de nuestros tratamientos. Pero todos sabemos que esto no es así. Pero afortunadamente, Teracal LC y los silicatos de calcio en general han mantenido tasas por arriba del 90, 96, 98%. Esto quiere decir que de cada 10 me pudiera fallar uno. Entonces, pues mientras me falle uno de cada 10, estamos en ese rango de aceptabilidad donde sabemos que pudo haber fallado el diagnóstico, pudo haber fallado la restauración o pudo haber fallado simplemente esa delgada línea entre la irreversibilidad de la pulpa y la reversibilidad, ¿no? Entonces, todo esto que hablamos hoy es infalible, no, no es infalible, no se preocupen si fallan casos y lo importante es que no te fallen más allá de el 10%, por así llamarlo, pensando en, perdón, del 4 o 6%, es decir, de cada 90 que te fallen 6 o 4, pues estás en el rango de tratamientos aceptables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente queremos hacer tratamientos donde no están considerados, por ejemplo, yo aquí en un paciente que no era cooperador, que el papá no tenía la suficiente motivación y no pudimos completar el tratamiento. Entonces regresa un par de tiempo después y podemos ver que ya encontramos todo un desastre, ¿no? Y esto es ¿por qué? Por no llevar una vigilancia activa de nuestros tratamientos, que es a lo que yo me he encargado todos estos días. En días tan difíciles, en días tan complicados como esto, ver una imagen como esto me tranquiliza y me hace darme cuenta lo pequeños que somos. Esta es la parte boscosa de Baja California. Es la Sierra de San Pedro Mártir, la doctora Melissa España, ortodoncista, quien me facilitó esta imagen para ponerlas y ya que pase toda esta contingencia, quieren venir a visitarnos. Este es un área muy, muy bonita de Baja California donde pueden tomar este tipo de fotos espectaculares. Y con esto quiero terminar y hacer conciencia de alguna forma, porque yo batallé mucho, tuve mucha resistencia ante este tipo de situaciones y me di cuenta que ya no bastaba con que yo restaurara mis dientes, sino que ahora tenía que hacer también un adecuado diagnóstico previo a mi tratamiento y hacer un seguimiento constante de mis tratamientos, que es a lo que yo me he abocado y he estado trabajando todo este tiempo. Entonces, agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho el que nos hayan acompañado, agradezco a Visco por haberme dado esta oportunidad, al doctor Rolando Núñez, quien ha confiado en un servidor para poder utilizar este material.
y a COA por darme la oportunidad de estar con ustedes en esto, de esta manera donde hoy no podemos salir de casa, ¿no? Entonces les dejo mis datos, les dejo mis redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, mi canal YouTube y mi correo, por si necesitan que les envíe información, si necesitan alguna fotografía de las que yo presenté, si les sirve, les es oportuna para alguna de sus clases o para alguna de sus presentaciones, con todo gusto se las hago llegar con toda la calidad, al igual que los artículos. Entonces, por mi parte es todo, agradezco infinitamente su atención y quedo atento a sus preguntas y comentarios.